El sector donde se presentó el ataque, una patrulla policial el pasado miércoles, fue registrado por unidades de la policía con el fin de verificar si allí había algún tipo de riesgo por presencia de explosivos abandonados. La acción tuvo una respuesta efectiva, pues se encontró un dispositivo de muerte. Fueron hallados dos artefactos explosivos no convencionales, un artefacto tipo sombrero chino y un artefacto de carga dirigida en tubo galvanizado. Este tipo de artefactos explosivos improvisados había sido ubicado en un lugar de paso obligado de vehículos de servicio público y personas que transitan a pie. El poder letal de los elementos encontrados era alto. Fueron aproximadamente 15 kilogramos de ánfor de pólvora negra, que fue la que se encontró en el lugar. En el caso en el que fueron asesinados dos policías en la vía Ocaña-Ábrego, las autoridades también hallaron una zona donde se habían instalado artefactos explosivos de gran poder destructivo.